sigue manejado por los mismos. El nuevo orden maquillando tu dolor. Maldita rata de la alcantarilla. Huelen la mierda y la desesperación. No te preocupes si te bombardeamos. Estamos intentando controlar la situación. Si al fin y al cabo somos los mismos. Por sobrevivir a un genocidio. Una vez más estamos convocados a darle la espalda a la casa del terror, a la casa del crimen, a la casa del asesinato, la nefasta embajada de la Palestina ocupada conocida con el nombre de Israel. Pero una vez más lo hacemos como hombres libres, como hombres dignos, con sentido de la justicia, para reclamar la libertad de todo el pueblo palestino, especialmente en Gaza, que una vez más, a no olvidarlo, es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. Por eso fueron recapturados. ¿A dónde iban a ir? Pero el simbolismo les demostró que el mosquito daña los ojos del león, que una simple cuchara puede vencer al ejército mejor pertrechado del Oriente Medio, que la voluntad de los pueblos es inquebrantable y que pese a la traición o a la omisión del problema por parte de los presidentes de las principales potencias del planeta, Palestina indudablemente va a ser libre. Espero no morir sin ver a Palestina libre, pero no es voluntarismo nada más. Es el pueblo palestino con su resistencia el que nos da el ejemplo de que van a vencer. Pero como argentino estoy muy preocupado por los funcionarios que juran sobre la Constitución, que juran sobre Dios y la patria, y si así no lo hiciere me lo demanden. ¡Dejen de bailar con los sionistas! ¡Dejen de hacer su primer viaje a Israel! ¡Párense sobre sus pies! Porque Dios, el pueblo palestino, el pueblo argentino y nosotros se lo demandamos. El niño que come en la calle, el niño que vive en la calle, ¿dónde morirá? ¿Quién me puede decir? El niño que juega en la calle. El 6 de septiembre ocurrió un hecho inédito, que fue la fuga de 6 prisioneros políticos palestinos de una de las cárceles más seguras del Estado sionista. Hoy están de nuevo detenidos, es cierto, pero fue como un reguero de pólvora, fue como seguir manteniendo la llama viva. Estos prisioneros aún torturados, al límite de la muerte, dicen, según los abogados que ahora los han podido ver, que han respirado un poco de libertad. Y eso es lo que respira el pueblo palestino. Yo acá tengo a Zacarías Zubeidi. Zacarías Zubeidi, igual que el resto de los 6 palestinos que lograron escaparse de la mazmorra israelí, pertenece a la ciudad de Jenin. La ciudad de Jenin, que en el año 2002 fue violentamente masacrada, como nos tiene acostumbrados el sionismo, la verdad es esta. Allí, Zacarías y su familia habían creado el Teatro de la Libertad. Zacarías proviene de familia que de un cuajo le han arrebatado los proyectos de vida. Fundamentalmente es eso. Cuando nosotros acá hablamos de qué quieren los palestinos quieren ser como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, tener proyectos. Pero el sionismo, la ocupación, la colonización y la limpieza étnica lo están arrastrando cotidianamente a erigirse en lucha y resistir. Como este que estamos viendo en las fotos, que lograron darle un cachetazo a la barbarie sionista
y con cucharas de café durante un año estuvieron cavando un túnel en la cara de la soldadesca sionista. Por el sur de mi cuerpo nace una marea. Acá está la franja. Acá está la Cisjordania que quieren anexar. Por cesárea me sacaron mis hijos, mis hijes y mis hijas. Por acá también salieron. Tengo muchos, muchas. No los puedo proteger. ¿Vieron lo que no tenían que vivir? Ahora, nuestros hermanos dieron un ejemplo en el 14, 15 de mayo pasado, cuando se levantaron los palestinos en la ciudad del Quds en contra de las demoliciones de casas que hacen violentamente el sionismo en Jerusalén Oriental. Se levantó toda Palestina, pero se levantó toda la Palestina histórica, incluido ese 20% con ciudadanía israelí. A unirse, a luchar por la justicia, porque la verdad siempre está donde está la justicia y la verdad está con los pueblos. Seamos 500 o 5.000 millones, pero Palestina vencerá. Gracias, compañeros, y hasta la victoria siempre. Acá, desde el sur, mi Palestina, mis hijas, mis hijos, torturados, apresados, pero con cucharas de la libertad. Acá, mi cuerpo, en lucha. ¿Cuántas vidas más se llevan a esta tierra? ¿Cuántos niños más tendrán que morir? ¿Cuántas vidas más se llevan a esta guerra? Por la carretera, por la carretera. Palestina, eso es la bestia. Máximo respeto a la lucha del pueblo palestino.